Pero por favor, en estos tiempos en los que hay expulsión de ceniza del volcán Popocatépetl, por favor, que los perros duerman y estén todo el tiempo adentro de las casas. Humanoides, sean ustedes bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Yo soy Mario y el día de hoy vamos a platicar de un asunto importante que es del volcán Popocatépetl y los efectos de la ceniza volcánica en los peludos. Y esto nos lo han pedido mucho porque justamente este volcán que se encuentra entre distintos estados de la República Mexicana, como son el Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, un cachito de Morelos y también la Ciudad de México, y ahí me hago un poquito de pausa y bolas porque estamos lejos del volcán, pero cerca cuando se trata de ceniza volcánica, porque yo recuerdo que hace muchísimos años no hizo erupción, pero sí hubo una buena exhalación y una buena cantidad de exhalaciones del volcán. Y de hecho yo era pues joven, más joven, y la ceniza del volcán llegó hasta la Ciudad de México. En aquel tiempo yo no tenía perro, entonces pues no tenía como mucha claridad o no me era tan significativo el asunto de la ceniza volcánica, pero ahora que sí tengo a Lola y a Balam, y que además todos los demás peluditos de los humanos y humanas que nos siguen, pues nos importan mucho. Y me han estado escribiendo: oye Mario, ¿cuáles son los cuidados que debemos de tener con nuestros peludos por este asunto de la exhalación y pues de la expulsión de cenizas del volcán Popocatépetl? ¿Qué tenemos que hacer? Y es que este es uno de los volcanes activos más peligrosos del mundo, ciertamente peligrosos. Se encuentra cerca de muchas poblaciones y entonces pues en estos lugares hay muchas personas que tienen peluditos, y desafortunadamente también hay muchos perros que no tienen hogar, que viven en la calle y que desafortunadamente están muy expuestos a las cenizas del volcán. De entrada vamos a platicar un poco de los efectos de la ceniza volcánica del volcán Popocatépetl en nuestros peludos, y es que puede provocarles evidentemente pues problemas respiratorios, pero también les puede provocar conjuntivitis y algunas situaciones mucho más crónicas que pues evidentemente vale la pena evitar con nuestros peluditos. Entonces, ¿qué hacer para mantener a nuestros peludos pues sanos, ¿no?, y sin problema durante estas expulsiones de ceniza del volcán? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que los peludos no se encuentren a la intemperie, sino que vivan adentro de las casas. Yo sé que hay muchas personas todavía que consideran que los perros tienen que dormir afuera y que tienen que estar afuera. Está bien, respetamos eso, pero por favor, en estos tiempos en los que hay expulsión de ceniza del volcán Popocatépetl, por favor, que los perros duerman y estén todo el tiempo adentro de las casas. Que se mantengan adentro, porque ellos no se pueden tapar la nariz o el hocico con un cubrebocas. Entonces, hay que cuidarlos en ese sentido para que no estén tan expuestos. Ahora, si tú crees que tu perro ya estuvo expuesto a la ceniza volcánica, entonces lo que hay que hacer, humanos, es utilizar un pañito húmedo para pasarlo sobre la nariz y sobre la cara de tu peludo para que le puedas retirar la ceniza. Esto es bien importante porque puede provocar muchas afectaciones en ellos. En cuanto al agua, el agua, por ejemplo, debe de estar en un lugar tapado, en un lugar cubierto, en un lugar por donde ninguna razón, por ningún motivo, vaya a estar expuesta a la ceniza, porque la ceniza del volcán es corrosiva. Entonces, esto sería muy grave para nuestros peludos. El agua adentro. Y hay que cambiarla también constantemente. Yo les sugiero que la estén cambiando al menos unas 2-3 veces al día, que se aseguren de que el perrito tome agua, que tenga agua ahí, que eso es importante, que todo el tiempo tengan agua a la mano, pero pues en la medida de las posibilidades de cada quien, estar cambiando constantemente los platitos de agua para que pues si llega a caer ceniza por alguna situación, entonces tengas oportunidad también de mantener a tu peludito saludable. Otra cuestión, la comida. La comida de tu peludo también debe de estar tapada, es decir, dale de comer adentro de tu casa, pero después tapa la comida, ¿no? O sea, que la comida se encuentre tapada todo el tiempo para que tampoco vaya a estar expuesta a la ceniza. Y otra recomendación que emite la Facultad de Veterinaria de la UNAM es que también
estés cepillando constantemente el pelaje de tu peludo. Si tú consideras necesario, antes de que entre a tu casa, dale una buena cepillada para que pueda retirar pues cualquier rastro de ceniza que esté por ahí, para que no estén expuestos ni tu peludo, ni ustedes, que también eso es bien importante. Y oigan, por favor, ayudemos a los peluditos de la calle. Cuando digo ayudemos, es las personas que tengan posibilidad de darle refugio a uno de estos animalitos en las zonas cercanas al volcán, en los estados cercanos, como en el Estado de México, en Tlaxcala, en Hidalgo, en Morelos, o incluso en las zonas de la Ciudad de México que están cercanas al volcán. Si tienen posibilidad de darle refugio a un peludito de la calle, por favor háganlo. Yo he visto unas imágenes horrorosas en distintos canales de televisión donde pues veo al peludito, y hemos visto a los peluditos de la calle en el piso, en las cenizas, acostados en las cenizas, y esto pues evidentemente les provoca muchísima comezón y a la larga pues bueno traerá problemas en la piel de estos peludos. Así que si tienen posibilidades, por favor ayuden a todos los perritos que están en la calle y que se encuentran cerca del volcán. Si ustedes tienen alguna otra idea que crean que les haya funcionado, por favor déjenmela aquí en los comentarios para que la compartamos con todo mundo, porque al final del día eso es lo que vamos haciendo también en esta comunidad de perrijos, creando comunidad y creando pues justamente información que nos puede ser útil a todas las personas que tenemos animalitos de compañía. Y esto que les acabo de platicar no solamente funciona o lo podemos aplicar en los perros, sino también lo podemos aplicar en los gatos y en algunos casos también a las personas que tienen otro animal de compañía, como por ejemplo pájaros. También en los pájaros podemos aplicar el que la comida esté pues tapada, que los animalitos, que los pajaritos, quienes tengan todavía pájaros, los tengan adentro de sus casas y no los saquen en esta temporada de exhalaciones de ceniza del volcán, no los dejen afuera, y pues también estén cambiándoles constantemente el agua y la comida para que bueno, pues ellos tengan pues una mejor calidad de vida en estos tiempos. Y también aplica para otras especies. Por ejemplo, hay personas que tienen caballos, que tienen chivos, que tienen puercos, que tienen reses, pues bueno, va a ser un poco complicado por esta temporada difícil de pues alerta, de alarma por las exhalaciones del volcán. Pero bueno, pues al final del día los animalitos de compañía son parte de nuestra familia y pues es nuestra responsabilidad mantenerlos sanos y salvos. ¿Perfecto? Humanos, pues muchísimas gracias por haber visto este video. Les prometo que pronto estaremos publicando muchísimo más contenido de forma más recurrente aquí en Perrijos. Así es que por favor, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones para que sean de las primeras personas en enterarse cuando tengamos un nuevo contenido disponible para ustedes. Y también síganos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok también, ahí nos pueden encontrar como Perrijos. En TikTok les recomiendo que nos sigan porque ahí estamos publicando todo el tiempo distintas recomendaciones de qué hacer con tu peludito. Ahora sí, ya nos vamos, ya me voy. Que tengan un excelente día y recuerden, hay que cuidar a nuestros peluditos. Si llegara a ocurrir una erupción del volcán, que toco madera por todos lados para que esto no ocurra, porque sería de verdad muy complicado poder mover a tantas personas, por favor, no dejen a sus perros en las casas, no los dejen, no los abandonen, tampoco los tengan amarrados, y sean muy prudentes de llevarse a sus peluditos a donde quiera que vayan a ir. Si es que tienen que desalojar sus casas por una erupción, por favor, llévense a sus perros, llévense a sus gatos, llévense a todos sus animales de compañía, porque ellos son parte de la familia. Les mando muchísimas bendiciones, humanos, los quiero, adiós.